956. ¿Qué dice, carnal? Ánimo. ¿Cómo andamos, homi? Todo en orden, gracias a Dios, carnal, echándole ganas, no hay más, carnal. Gracias por venir, homi, gracias por venir. No, gracias por el espacio, carnal. Ya está. Había oído de usted, ¿verdad? Lo había guachado aquí y allá, ¿verdad? Y unas rolías y todo, ¿verdad? Su hija deja guachar. No conozco mucho para allá, Brownstown, yo sé que son de Brownstown, ¿verdad? Yeah. Dije, a ver qué onda con el camarada. Sí, sí, no, no. Aquí echándole ganas a la música. Ya tenemos un ratito pegándole ahí. Sí. Sí, ya. ¿Y tú eres nacido aquí en el Valle, homie? Sí, bueno, aquí en el Valle, soy de Brownsville, carnal. ¿Brownsville? Ya. Yeah. ¿De qué barrio, G? Del West Side, de ahí del Ramireño. ¿El Ramireño? Sí, el barrio de los buitres, el de los buitrotes. Órale, órale. ¿Por qué le dicen así, güey? ¿Así se llama o no? Sí, o supongo no, que no, le el Ramireño, cosa. El Ramireño es la Main Street ahí. ¿Oh, sí? Es el West Side, pero el Ramireño es la Main Street ahí donde... Cruza ahí todo el show. Cruza todo el pedo. Está la Pond Boulevard, que divide el East y el West. Y adentro del West está el Ramireño. Ahí, órale, órale. Eso, no, machín, machín. ¿Y qué onda, homie? ¿Ahí fuiste a la escuelín? ¿En Brownsville también? Sí, ¿toda ahí, tu vida estaba en Brownsville? Ahí he estado, sí, ahí he estado. Pues crecí en Matamoros, que eran hasta los 12 años. Y luego ya. Ok. ¿O son naciste aquí y luego te mandaron para Matamoros? Sí. No, pues mi jefito iba y venía todos los días. O ah, pues tan corto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Allá tenemos cantón y todo. ¿Y por dónde en Matamoros, güey, más o menos? En la México, en el Tec-Mex, ahí en la Camino Real, para la Oro Villar. ¿Oh, sí? Para la 153, para el lado de la playa. O tienes chingos como de memoria y recuerdos ya jugando, sí, chavalón y sí, todo. Sí, 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 pues ahí crecí y hasta la fecha todavía voy a Matamoros. ¿O neta? Ya. ¿Todavía tienes fama ya o no? Sí, carnal, sí. ¿Sí? Sí, pues allá somos toda la familia. Órale, machín, machín. Ya. No, pues sí, casi todo lo hay, ¿verdad? Ya está la raza. Sí, y, pues, de qué lado de la frontera, la verdad. Ya viene la mera mata y todo el pedo, ¿verdad? Sí, sí. No, machín. ¿Y cómo comenzaste tú en el rap, homie? Pues básicamente, carnal, crecí alrededor de todos, carnal, los que estaban cantando en esos tiempos, pues estaba... No sé si has escuchado el narco rap, ¿verdad? Sí, sí, sí. Obvio. Bueno, no sé, el MB, 50-50, Emanuel, ahí en Matamoros, pues son del mismo barrio donde yo soy. Oh, el Luli, Garo y Don. La gente que salió de Matamoros, realmente la gente que son narco raperos, los que sacaron de la mata de narco rap, son de la colonia donde yo soy. ¿Oh, sí? So, yo miraba a todos ahí, hacían juntines ahí, y todos los grandes improvisaban y pues ahí me metí ahí, a freestyle. Y el más, como que tú te recuerdas quién era el primero narco rapero que tú guachaste, que dices a la verga, este vale toma chin. En sí que yo guaché, carnal, cantando narco rap, Cano y Blon, carnal. ¿O sí? Cano y Blon, el Cano y Blon. Pero ellos son de Reino, ¿se da? No, ellos son de Reino, ellos son de Reino. En Matamoros, carnal, pues 50-50. 50-50 y el MV fueron los que siguieron ahí y lo veía chingo de gente. Oh, chingo de gente. Y pues en Brody el Big Lord. Sí, güey. Eso no sé. A Big Lord lo conozco. Sí, sí. Ahí en Big Lord, en Bros. Oh, machín, machín. Yeah. ¿Y has hecho rolas con el Lowe's o no? Sí, carnal, tengo chingos de rolas ya. Ahí. ¿Oh, sí? Sí, tenemos varias ahí pegadas con 100 miles también ahí. Ya se fueron también. Machín, y tenemos, machín. Voy a sacar un álbum, carnal, en marzo. Y ahí sale Lowe's en una rola para el álbum. Mamalón. Yeah. Oye, homi, también había oído que 50-50 era tu primo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Órale, machín. Sí. A su, bueno, su mamá es tía de mi mamá. O sea, ahí... Sí. ¿Y cansaste de hacer rolas con él o sí, no? Sí, también, carnal. ¿Oh, sí? Sí, nada, yo creo que él fue el que me dio toda la escuela, carnal, de la narco rap y ese rollo. Pues yo estaba más chavalón, carnal, ya tenía, cuando yo empecé a hacer música con él, ya tenía como 27, 28 años. Yo tenía ¿él? Como, sí, yo ya tenía como unos, apenas unos 16 años. Pero ahí te amarraste. Sí, pero ya andábamos bien duros ahí en el freestyle y todo ese rollo, ¿me entiendes? Y ahí hicimos un hombrecito y... Pues la gente miraba las fotos que yo subía con él y la gente como, hey, con una rola tú y 50. Y decía, Soso. Le decían Soso, carnal. Por eso se puso 50-50, porque su apodo es Soso, pues. Órale. Y, carnal, quiero una rola, pero quieren que tú cantes. No, pues cobra tanto, güey. No, mitad y mitad. Cobrar $700, $500. Y yo, mi hija para Matamoros grabamos y me regresaba. Y hicimos varias, carnal. Hicimos como unas también, como unas 5 alcancé a hacer por ahí. ¿Oh, sí? Tengo unas ahí, unas vocales también que nunca han salido. Que estoy preparándola para cuando ya esté más duro yo sacarlos a la verga. Machín. No, pues con madre, pues ahí agarraste también chingo de escuelilla, sí, de ahí, carnal, todo jale. Machín. Sí, te digo que no. Vato que diga, carnal, que no se inspiró de 50 es porque. No sé. Sí, del narco rap, sí. que venga de esto. Sí. No, machín. De hecho, a Chile yo pienso que 50 es el. Después de Rigo Tobar, yo pienso que 50 es el más duro que se le dio a Matamoros a la verga. Oh, sí. Porque vato sacaba hits de todo para no narco rap. Él hacía una canción de amor y la pegaba, él hacía acaso un rap lo pegaba, un trap lo pegaba, el reggaetón lo pegaba, ¿me explico?
El vato era versátil, carnal. No, yo sé que el vato era versátil, güey, que pegaba machín, porque al chile, güey, pues yo no tiraba, yo no oía mucho esa rola porque vengo a otra escuela, ¿verdad? Sí, sí. Y yo oía más como gangster rap y la madre, ¿me entiendes? Old school shit. Y yo sabía de él, ¿me entiendes? That's how much que si... No, yo ni lo buscaba en nada y salía, sí, lo oía, no. O el vato andaba haciendo su jale, güey. Sí, el vato, wey, sí, wey, pegó machín, el vato. Se mueve machín. Oye, si luego... So, ya después, cuando estabas ahí en el barrio, güey, ¿cuál escuela fuiste, güey, en high school y ahí? Yo en la high school fui a la Porter, carnal. Del otro lado, bro. No sé por qué me mandaron para la otra pinche high school. Si nosotros tenemos Pace, el Westside tiene la Pace. So, ya te imaginas, me mandaron para la Southmost, para allá para el Southside. Ahí está chavalo, que las gangas y la verga. Ya la verga, yo soy del West y estamos allá en el Southside, pues ya sabes. Ah, okay. ¿Tú eres de clica, güey? Pues en el del barrio, clica, ¿sí? De barrio. El Westside. Machín. Yeah. Y luego cuando, porque yo sé como antes, ¿verdad? Como antes era clica. Y ahora ya como las clicas no hay mucho, güey. No. Ya es más como jale el cartel o, ¿me entiendes? Sí, como pues cambió, ya se hizo watered down todo ese rollo, tío. Eso, yo te digo, clica ya cuando estamos en la escuela, sí, ¿me explico? Sí. Ahorita ya es pues, otra onda, ya es otra disciplina, otro rollo. Sí. Otra gente manda, ya no es igual. Sí, tío. No es igual, pues es otro pedo. Ya las gangas ya se hicieron watered down. Sí. ¿Y tú te acuerdas ese jale o no? ¿Cómo cuándo era eso? ¿Cómo cuántos años tenías o en qué andabas en el rap cuando cambió ese... Cuando cambiaste de andar en clicas a nah, pues realmente, como te digo, carnal, yo no soy tan viejo, tengo 24 años, carnal. Sí, eso. Todo el tiempo, lo que me cambió a mí fue irme a la pinta, carnal. Ok. Y yo me fui cumpliendo 18 años, fue cuando me fui. ¿Me a los 18 años? Ya, salí, ya todo el juego estaba cambiado. Y yo ya estaba haciendo narco rap antes de que me encerraran. Ok. Ya nada más me... ¿Con tu primo? Ya, cuando, antes de que a mí me encerraran, saqué la canción Salgo para la Calle, carnal. Tiene 1,000,000 de views esa. La grabé, salí en Bond y mi camarada me dijo, vamos a hacer un video. Le hicimos un video con un iPhone, que era como un 8, iPhone 8. Le hicimos el video. Me encerraron en la corte, me fui y la rola pegó 1,000,000. Machín. Ya cuando ya salí para afuera ya era otro rollo, ya mi mente no estaba igual. ¿Me explico? Sí, ya huevo, no, pues ya. Ya no andaba ya en el rollo ese. Ya agarras otra escuela, güey. Ya agarras otra escuela. Que hacer feria, que avanzar y la verdad. ¿Y por qué te habían arrestado ese tiempo, güey? ¿Cuánto era tu tiempo? ¿Qué rollo? Por un accidente que pasó ahí entre todos los locos. Orlo, un compa se pegó un tiro por accidente y pues nos llevaron a todos. Pues. Sí, huevo, pues. Ahí salimos las noticias y la verga, nos fuimos. Sí, se puso grave el plan. Pero sí, gracias, pues, a Dios, imagino, todo bien. Todo gracias a Dios, todo bien, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo estabas? Como 3 años, 28 meses, algo así. ¿Y esperando corte o nomás? Esperando corte duró como 1 año. Peleando el caso. Y luego ya lo demás, ya, pum, ya vete a la verga. Lo que colgaba. Sí. Machín. ¿Y cuando saliste de volada para Brownstown, güey? Sí, pa. Sí. Bueno, salí a la media casa en Corpus, carnal. Después de la media casa sí regresé a Bros, güey. ¿Y nomás saliste grabando o qué, güey? No, carnal. No, realmente ya estaba pegando, carnal, pero realmente... Pues la música y ese rollo apenas me estaba metiendo en la onda otra vez, o me tocó jalar, carnal. Agarré jale, poniendo aires acondicionados a la verga. HVAC. Duré dos semanas jalando, carnal. Y te nos vemos. Sí, no, pero yo ya sabía que iba a ser algo de la música, carnal. So, yo estaba dije, está bien. Lo que me pegó machín, carnal, como pinche shot de reality, carnal. Estaba jalando yo, carnal. Me metí un ducto abajo del pues abajo de una trailer, carnal. So, agarrando el ducto y luego... Está el pozo del ducto, me explico. Tú miras para arriba el piso. Simón. Yo estoy abajo de la casa, pues. Y está el pozo del ducto y miré para arriba y el dueño de la casa. ¡Ey, tú no eres Raco el que canta! ¡Le salgo para la calle! Y dije, no vale verga, güey. Dije, fuck. Le dije, no, pues sí soy yo, carnal. Pero voy saliendo la pinta. Metí el, no, échale vergazos, vas a ser una verga, carnal. Tienes chingo de talento, no te dejes caer y la verga. Y ahorita me lo topo el vato. Y, ey, ¿qué te dije, cabrón? Que no te dejaras caer. Y dije, y neta, esas pinches palabras que... Te motivan a la verga. Te dio chingos de gas el vato, Simón, como quiera. Simón, carnal, Simón, pues estaba jalando, carnal, ganando $200-$300 a la semana, no es nada. Nada, como unos $400 a la semana, no es nada, güey. Y sí, carnal, ya después ya. No, y luego chingándote todo el pinche día, la verga, lleno de sudor y la verga, ya sabes. Ah, está bonito como quiera, bueno, carnal. Todos venimos de jale porque los jefes, ¿verdad? Ya, está ganando tu feria, está bien. Pero después de eso ya me cayó en las primeras dedicaciones, carnal. Yo cobraba, no sé, como $250 la dedicación en esos tiempos. ¿Oh, sí? Eso me cayeron y se me juntó 5 rolas, 10 rolas en línea, y luego ya 20 rolas en línea. Y dije, no, ya tengo que subir el precio. Subí como a 500. Y luego dije, no, aquí me quedo un rato. Y luego, igual, carnal, 20 rolas en línea, 30 rolas. Y dije, no, ya voy a subir.
700. Y así, carnal. A $1,000 la rola, igual, 20 rolas, carnal. Luego, ahorita $1,500 y 20 rolas, güey. So, está subiendo el precio, carnal. So, ay, jale, gracias a Dios. So, ya ahorita estamos con madre, carnal. Me explico, ya. Sí, nos va con madre, carnal. ¿Qué dijiste? De aquí soy, a la verga. Sí, sí, sí. Dije yo todo el tiempo yo sabía que era de esto, carnal. Nomás que es paciencia, carnal, la neta. Sí, todavía no hago todo lo que quiero hacer, me explico, porque te digo, tengo. Fue poco a 3 años que salí de la pinta, carnal. Salí de la cárcel, pues, de donde sea que haya andado. Y no estoy donde quiero, carnal, me explico. Falta chingo, la neta. Falta chingo de cosas, carnal. I'm a Scarline, pa, ¿me entiendes? Vengo de nada, pa. Vengo, estoy echándole ganas, pero todavía, me explico. Eso no. No hay más que darle, pa. No, pues, machín, machín. Yeah. ¿Y las dedicaciones, homi, que estabas haciendo? ¿A quién se las decías? ¿A la gente del barrio o nomás? Sí, o... pues, realmente, carnal, yo le canto hasta un paletero si me paga, me explico. A huevo. Yo le canto al carpintero más verga. Le canto al que sea, pa. Machín, machín. Sí, con nada más una cosa que no sea otra. Él me explico porque hay pedo. Ah, pero, okay, okay. Pero, gente que jala... Como jale, pa, moviendo ilegal, moviendo pam, pam, para no decir valley mucho detalle. Life, Valley sí, Life. Sí, ¿para quién jalan, pa? Sí, y, pa, hemos hecho ese jale. Sí, es lo que te digo, y pues todo va donde mismo, pa, el dinero ese, gracias a Dios, todo bien. No conozco a nadie, nunca he visto a nadie en persona de los que le hago dedicación y esa onda, pero sí. A todos les hago. Por eso también a la gente a lo mejor le gustan las rolas, porque todos han hecho esos jales, como yo he hecho ese todos jale. Todos se identifican, ver, carnal, Simón, todos, decimos. tú. Bueno, yo personalmente saco una rola de que vengo desde abajo, en el struggle, me cerraron las puertas, pero me levanté, jalé, flipié, cociné y ahorita tengo mi feria, mis cadenones a la verga. Y un vato, oh, la verga, otro, yo pasé por eso y ahí se sube el jale, güey. O estoy pasando por ese jale, yo tengo que llegar Simón, ahí. Simón, Simón, en un punto de la vida, carnal, lo tocas, carnal, a la persona. No, ya. No, pues sí, güey, people love you como quiera también, carnal, ¿me entiendes? Ya, sí, carnal. Está machín, güey. Está machín, está machín. Nada, chingo de gente. Antes, va, como te digo, antes que me cerraran ya, pues todos estábamos en la calle, pa. ¿Entiendes? Carnal, ya no regreses a la calle, ya estás en la música, güey, te está yendo bien, ya no toques nada, güey. Y es lo que hago, pero realmente ya no toco nada, pa. No, ya no tengo que hacer nada de lo que hacía antes, pa. Ya no vendo, ya no muevo, ya no, no. Carla, gracias a Dios. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ya, todo legal. Puras rolitas. Puras rolitas. Puras historias. Puras historietas, puras cosas verídicas, pa. Puras anécdotas a la verga. A huevo. Ya. Pero sí, pa, estoy bien agradecido, la neta, con toda la gente que me ha apoyado, carnal. El barrio, carnal. Matamoros, carnal. Brosville, Macal. Todo el valle, carnal. Gente de Houston, San Antonio, Austin. Le acabo de hacer una rola para un chavo de Los Ángeles, carnal. Te está expandiendo la voz, carnal. La neta, chingo, gracias a toda la chica que está viendo. Ánimo a la verga. La neta, es un viaje, pa. Es un. Si te lo esperas, si lo piensas, carnal, como cuando yo estaba en la celda, fum. Tú sabes, no sé si he estado preso, pa. Me apuntas tus ideas, fum, fum, fum. Sí, pues tienes chingo de tiempo para meter. Ya, eso tú estás pensando yo escribí esto, pero no te lo imaginas hasta que estás aquí, pa. ¿Me explico? O sea, estás a la verga, todo esto está pasando, ¿me explico? Como dice la gente, este jale está hecho para ti, ¿me explico? Es lo que es. Yo no estoy hecho para este jale está hecho para mí, ¿me explico? So. O como dicen también, you speak it into existence. Yeah, you speak it into existence. Yeah, es lo que es. Si lo dices, lo vas a hacer, ¿me entiendes? Porque y te está poniendo la meterle, mente. Tienes que meterle chompa, agarrar disciplina, carnal, agarrar. Hacer cosas que no hacías antes, que removerte diferente para poder llegar donde estabas, ¿me explico? Sí, sí. Yo no puedo tratar de ser quien soy, carnal, cagando el palo, carnal. Yo no puedo ser quien soy fucking around, ¿me entiendes? Poniendo mi cuadro en riesgo, carnal. Yo no puedo estar. Chingo de gente looks up to me, pa, ¿me entiendes? Chingo de gente, soy responsable de chingo de gente. No digo porque que ganga, no, mi familia, mis carnales. Sí, 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 güey. Me explico. Yo, güey, choco. ¿Quién va a estar atrás de mí? Sí, toda mi gente, pa, mis carnales. O yo, pues, estoy bien verga. No fumo. Voy al gimnasio, como saludable, duermo bien, trabajo en mi música, tengo mi disciplina. Me explico, todo conlleva otra cosa, pa. Si yo estoy cagando el palo afuera, mamá, pa, nadie te va a tomar en serio, me explico. Eso todo es lo que... Tú estás focused. Yeah, you gotta be, pa. Eres el pinche ojo en la meta. Yeah, you gotta be. Tengo... Ahorita activo en la música 4 años, pues la neta no, yo no me cuelgo la bandera de nada, pero yo he visto con resultados y hablándote con estadísticas y cosas que yo he hecho,
al chile, pa, estoy haciendo que, cosas que nadie ha hecho, perro, ¿me explico? Pero por lo mismo de que, pum, en el pie del renglón, pa, en el pie del renglón. En veces es como todo, una semana no quiero grabar, perro, no tengo ganas de nada, pa. Sí, pues, pero, como todo, güey. Todo estresado, pa, sí. Me estreso, jales chingos, pa. Ahorita en mi mente tengo 30 canciones que tengo que hacer en un mes, pa, dedicaciones. Todos los clientes, hey, mi rola, hey, mi rola, hey, mi rola, hey, ¿qué onda con mi rola? ¿Cómo vas? Y yo, fuck. Me meto una semana al estudio, pop, 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 grabo 10 a la verga en una semana, pum, y bien verga. Pero el agotamiento, carnal, el cansancio mental es más fuerte que el físico, pa. Tú puedes estar cansado del físico, pero tu cerebro jala bien. Pero si tú quemas tu cerebro, le metes machina a la cinta, pa, pum, ya tu cuerpo no jala, pa, ya estás, sí, sí, estás drained, pa. So, es lo que la gente no sabe de la música. Como tú haces música para la gente, me dice, está bien fácil, métete a grabar. Métete tú para que mires, sí, a la verga. Sí. No, y luego con las dedicaciones también, yo también decía chingos de bares y la madre, güey. A veces como te dicen, ya la quiero y no quieres darle nomás mamadas. Yeah. You don't just want to write whatever y la verga, so tienes, you gotta feel it, ¿me entiendes? Yeah. Para que les des algo mamalón, güey. Yeah. Yeah. Y a veces le digo, dale calma, güey, porque. Para que jale, quiero que salga mamalona. Así, yeah, te puedo arreglar lo que quieras, te lo doy mañana, la verga. Yeah. Pero puede ser algo que nomás da, pero. Yeah. Y en veces, que, en veces los beatmakers también no están pegándole, sí, a los beats que tú, sí, quieres, a la verga, o estás, fuck, esto. Y haces algo. Pero no estás conforme. ¿No? ¿Con qué beatmakers andas hablando ahorita, güey? Pues ahorita tengo un chavo, carnal. Está chavalón también. Y el vato le mete, carnal, la neta. El July to Fly. Saludos, carnalito. ¿De dónde? ¿De Brown Town también? De Brown Town, ahí del barrio. El huerco es verga. Pero está chavalo también. Eso, anda por donde sea. Sí, sí, sí. Y sí, tengo otro compita que lo conocí en el YouTube, carnal. Porque le robaba sus beats, yo. Te lo robaba sus bits y me mandó un email, hey, ¿qué onda? Págame la verga. No, pero ya el compa ya jalo con él. Se llama Genomic the Beatmaker. El compa hace beats verga también. ¿Me explico? Con él, con los beats de él, son los hits más grandes que he agarrado. ¿Oh, sí? Con los beats de él, sí. Nada más sin contar algo para la calle, porque era como un future beat, o Migos beat, no me acuerdo. Ah, órale. Como esos que dicen future type beat. Yeah. No, era una rola de future, creo. Órale. No me acuerdo cuál era, porque la neta yo no escucho rolas así. Sí, Simón. Pero gente que me dice, si tienes una rola con el beat de aquel persona, Wu. Dijiste, no, él hizo la rola con el beat. Era mío, yo lo hice primero. No, el vato, pues el vato es una verga. Y ahorita, después de que salí de encerrado ese pedo, ya me puse open game con los morenos, con el trap moreno. Simón. Oso, cuando estabas chavalo no oías nada de... No, realmente no. Te echaría mentiras y te digo, no, me gustaba esto, no. Sí. Yo aprendí inglés encerrado. ¿Me explico? Ah, ok. Y ahora más lo narco rapa, ¿me entiendes? Lo que pega en el barrio. Sí, pues creciste más en Matamoros, dices, sí, ¿verdad? Sí, allá no hay inglés ni nada más que lo que escuchaba Eminem, a lo mejor. So, ¿qué era tú creciendo? ¿Qué oías, güey? Como aparte del narco, como que eran las rolas que tú oías. Cumbias. Esa huevo, así. Cumbias, Matamoros, sí. Pa... Me mata, moros, querido. Me explico toda la rola. Sí, Trigo, sí, Tobar, sí. Por lo que es corridos, Beto Quintanilla. Sí, pasa, huevo. Y hay cuenta que Beto, ¿qué canta? Por dedicaciones, sí, para el narco. Sí, me explico, sí. Eso como algo como es cultura, pa. Pues la gente no sabe que el narco rap es un género. Es un género, pa. El narco rap es un género. Chingo de gente vive de esto, pa. Chingo de gente sustiera a su familia con esto. Ya es un género. Pero estamos. Obviamente no nos pueden jugar en la radio. They can play us on the radio, me explico, por lo que cantamos. Sí, yeah. Es otro pedo. Yeah, sí, so, básicamente escuchaba lo que es Cano y Blon, 50-50, el MB, Big Loss, carnal. Sí, es lo que he escuchado cuando estaba chavalón, la neta. Y pues ya creciendo, pues. Sí, se me olvidó así, pues, que traes 24, ¿eh? Sí, estoy chavalo, no chavalo, pero. Sí, sí, no sé. Explico, me rodeo con gente que está más grande, eso. Sí, pues. Siempre he sido yo el youngster del cuadro. No, pues machín. Oye, si las dedicaciones que haces, güey, los vatos, ¿se las subes también a tu YouTube o nomás se las entregas a ellos? No, hay dos tipos de clientes. Es el que quiere que su rola retumbe y el que quiere su rolita personal. Sí, sí. Ya los que quieren su rola personal son los más mayores, que no quieren atención. Sí, sí, huevo, sí. Pero casi siempre se va para todas las plataformas. Y, bueno, pues eso no era la razón porque perdí mi YouTube, carnal. ¿Oh, sí? Hice un video que no he grabado. Y fue... YouTube no toleró nada, me tomó mi YouTube para la verga. ¿Sí? Ya, ¿Qué rola era, güey? Es una dedicación. Con Mato Verga, Matamoros y vale, verga. Me tomaron por ese video. Y ahorita lo subí para atrás, pero está blurred, está todo. Los fierros están blurredados, todo ese rollo. Y sí lo aceptó YouTube. Y ahorita ya acaba de pasar 100,000 views, tiene como 120,000 views otra vez. Claro, sí.
No, machín. Yeah. Y la rola que te dije que había oído, güey, es la de Porción. Yeah. ¿Tenías un music video de esa, no? Sí, también. ¿Qué le pasó? Se fue también en el canal. ¿Oh, sí? Sí. ¿Ya no tienes la file o que la perdiste? Sí, sí. No, bueno, tengo un file que está download de YouTube, pero ya sabes que se pierde el quality. Sí, ya no lo subí. Pero pegó. Ese video tenía como 170 mil views en 15 días. Orgánico. Uh-huh. ¿Me explico? Eso se fue también. Se pegó a la verga. En todo lo, gente que diga que no escucha Porción, no es mentira. Si es de Matamoros, si es de Loro, ¿sí? ¿Me explico? Uh-huh. Se pegó a la verga la rola. Y chingo, así perdí. Perdí yo que sea Damar con medio millón de views. Perdí el Albino, que me la piratearon y tiene 200 mil views en un canal con ni una canción. Perdí, ¿qué otra? No sé, va, chingo de canciones, carnal. Bajo la sombra de la muerte con 200 mil. La de la mojarra con medio millón. Se fueron chingo de música, carnal. Chingo de, que era para el catálogo, me explico. Tú haces un feature con alguien y ¿qué es lo que te pide? Hey, mándame tus links. Sí, 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 todo el pedo. Me explico, y se fue a la verga, yo tenía un catálogo de verga. Pero, ya. ¿Y se fueron nomás los videos, güey, o las rolas también? Todo. También todo el canal, Spotify, todo el canal. No. Nomás los de YouTube. En YouTube, pero... ¿En platforms pues, todavía están? Sí, están todavía. Sí, están todavía. Estoy haciendo lana eso del Spotify. Eso. No, machín. Yeah. Oye, y tu primo, homie, el 50-50, ¿dónde estabas tú cuando falleció, güey? Preso. ¿Sí? Preso. ¿Y cómo te das cuenta? Hasta que salí me dijeron. ¿O no sabías? No. ¿Ya tenía rato que cuando se había salido? Como unos 3 o 4 meses, acaba de pasar. Pero yo como estaba en la media casa, yo creo que no me quiso decir mi mamá ni nadie. De que no quedaras. Para que no, no, te quieras, pa, te quieras a la verga. O así. Sí. No te quieras matarte, pero en el valle el significado de te quieras es te rompes, te agüitas, pues. Sí, no, pesa la gente y no. Si te quiebras, no va para el infierno. No va para el cielo, va para el infierno. Si te matas, la verdad, está en la Biblia. Nunca hagas eso. Consejo del día. Sí. Machín. So ya nomás cuando saliste te dijo tu jefito que. Pues salí queriendo buscarlo, pues. Sí. Y no, ¿qué? Pasó lo que pasó, pues. No, pues sí. Ya, y luego ya. Pues agarré más detalles, pues, de lo que pasó y todo el rollo, ya. Ya supe. Y pues es lo que es, la verdad, no tiene que estar vivo con todo esto. La gente piensa que esto es un juego. No, pues no es un juego, porque. Pa. Chingo de gente se ha ido, pero recientemente también el Lompa, también lo quebraron, un integrante bueno de los pioneros de este jale, carnal. El primer persona, Carney Blon fue la primera persona que salió en la tele presentando al Alcorrapa, ¿explico? ¿Oh, sí? Ya, no, nadie había hecho eso. ¿En dónde habían salido en la tele, carnal? No tengo exactamente el canal, pero salieron, carnal, como para allá para los 2010. ¿Performing o qué? Nomás no, lo entrevistaron, pa. ¿Oh, sí? Hey, ¿qué onda? Que decía, creo que la entrevista decía como... Oh, este movimiento está dejando los corridos atrás. A Beto Quintanilla, todos esos vatos. Como la new generation. Yeah, esto es lo nuevo que se viene, la gente. Y era cuando sacaron Reynosa, La Maldosa, Metro 3, todas esas rolas. No, sí pegaron machines. No, ey. Me respeto, pues, lo que vamos de que son de los primeros, carnal, y se acaban de quebrar también al Blompa. Ellos se cansaron de llegar ahí al barrio donde soy yo, de Little Mex. ¿Ya? Yeah. Sí, el canal. Pues aquí, yo creo que el carro anda aquí a este lado, yo creo, sí. Por aquí, no sé. Sí, ahí pasaron por ahí por el barrio, porque ahí tengo chingo de homies. Ya. Y ahí andaban. Sí, supe que vivían ahí. También tuvieron, creo que en Broadville con Lowe's, creo que un tiempo. ¿Oh, sí? Algo así, no sé realmente la historia esa. A Bronzeville, yo antes iba, güey. Había un vato allá de la Southmost que hacía rap triste, pero luego se hizo como Cristiano. Rapper. Sí. Pero yo lo conocí a él cuando no era. Hace poco estamos hablando de él, how are you? Hace poco estamos hablando de él ya, de que el vato improvisado. ¿Lo conoces él o qué? No, nunca lo tuve, no lo conocí. Yo cansé de ir a su cantón al barrio ese, porque yeah. Back in the day cuando andaba haciendo rolas con él. Bueno, no hizo como una rola con él, pero conectamos y había ido para allá. La única time que fui para allá, güey, andábamos ahí en el Southmost. Sí, nunca. Pero andábamos más. Cagando el palo. Yo pues. Andaba con chingo de click, andábamos cagando el palo, nomás pisteando. Y digo, ay, ¿qué onda? Yeah. Vamos a checar el radio. Y dijo, este vato, ¿me entiendes? Y precisó una rolía y luego ya después oí que se hizo Cristiano, no sé qué. Bueno, yo escuché de él cuando se hizo Cristiano. Pues, ¿oh, sí? Ya, pues tú sabes, toda la familia, ¿por qué no cantas como él mejor? cántale a Dios y así, ¿me explico? Sí, okay, no las cepitas y las tías. Ya, pero la gente se preocupa y tú. Sí, a huevo. La neta, pues, no es nada malo, carnal, la neta, entregarte a Dios, no es nada malo. Uh-huh. Pero es que tiene que estar listo mentalmente.
Sí. Para todo eso. ¿Tú crees en la Biblia de Dios? Claro, pa, cristiano, ¿sí? Yo sí, lo, sí, pa, claro que sí. Machi, machi. ¿Cristiano? Cristiano, sí. Okay. Sí, carnal. ¿Tu familia vienes? Sí. Pues, pues vengo de familia religiosa, pues, sí. Sí, metido en machino en la Biblia y toda esa onda. Pues tú sabes, todos los jefitas, los tíos. Sí, a huevo, así, pues, yeah. Parte del show. Ya. Yeah. Igual, igual. Pero sí, 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 carnal, sí. Hay un creador, pa, hay una persona que tiene la razón de todo, ¿sí? Machín, machín. Y donde sea que vas, sea como que ya te reconoce la gente, sí, y todo el pedo, carnal, que... gracias a Dios, carnal, neta, cada vez es más, pa, voy al mall, piden fotos, estoy comiendo, voy a una taquería, piden fotos, explico, está con madre, carnal, neta, sí. Te puedo decir que sí, carnal, cada que salgo sí me piden fotos, donde sea que voy. Machín, machín, cabrón. Yeah. ¿Y estás cantoneado o no, güey? Ah, no, no, está no. Complicado, bro, está complicado. A veces, Nada más sometimes. No, no, todo bien. ¿Tú has tres chavalos o no? Sí, tengo un niño. ¿Oh, sí? Sí. ¿Cuántos años son? Tiene 7 meses, pues. ¿Oh, sí? ¿Oh, está chavalo? ¿Lo acabas de tener? Sí, pa. Congratulations, hombre. Gracias, que me gracias. La coma de tener chavalos. También otro golpe de realidad, pero... Al chile, ¿ves? ¿Dónde vas a donde la chompa comienza a dar vueltas machín, machín? Ya no haces para ti, pa. Ahora qué haces para el güey. Al chile, yo también tengo nomás un chavalo y cuando lo tuve, sí, y es cuando ya tuve que... Te sientas cabeza, pues. Buscar, ¿sí? Otros sales, ¿me entiendes? En vez de andar arcando la pinche estaca, la verga. Pero no, machín, mi machín. Qué bueno, mi. Qué bueno. Es como ese jale te va a ayudar. Te ayuda a avanzar, güey, como quiera. Sí, a querer más jales, güey. Sí, a huevo. Porque te van a pedir chingo de jales. No, pues está bien, güey. Gracias a Dios, tío. Nos va bien, carnal. Nos va bien, gracias a Dios, carnal. No estamos batallando, güey. Bueno, no estamos los más adinerados, pero económicamente estamos bien, gracias a Dios. Me explico, nos da bien con el trabajo, las bendiciones que Dios nos da, todo en orden. Machín, sí. Machín. Y hasta ahorita, hasta este tiempo, homie, ¿cuál es la rola más mamalona que tú digas para ti? No que tenga más views ni nada, que tú digas esta rola, lo que dije aquí, el verso, o un verse, una línea que digas, esta es mi pinche mero mole. Fuck. Tengo chingos que me gustan, carnal. Tiene que ver una que digas como esta, like I felt this shit, ¿me entiendes? Tengo una que dice, te voy a cantar un poquito lo que dice, dice, me levanto en las mañanas, le doy gracias al Señor por darme salud y vida y por una vida mejor. Tengo jomitos en el barrio y otros cuantos en prisión, otros no se despidieron, la vida se los llevó. Leo mensajes con Parquita y la neta me siento feo, conversaciones viejas de un hermano verdadero. Hoy visito su tumba, le digo cuánto los quiero, o en el barrio éramos chingos, ¿dónde están que no los veo? Pienso que es pasajero, que tal vez es un sueño. Se me vienen imágenes cuando éramos pequeños, cuando íbamos creciendo, caminando, es muy risueño. Sé que tú hubieras contento, por eso le meto empeño. Me conformo con decir que en la vida ya estaba escrito. No puedo cuestionar las decisiones de Diosito. Espero que estés junto con mi papi, con Juanito. Los que no dieron su apoyo, juro, no los necesito. Salúdame al jefito, dile, dale por mí un abrazo. Dile que voy sin miedo porque él cuida mis pasos. Anoche me tirotearon, no me dieron ni un balazo, pero ahora me llamaron para la firma de un contrato. ¿Me explico? Es algo así como de la vida, pues es, me gusta más meterle más rap conciencia a los jales, carnal. ¿Qué rol? ¿Cómo se llama ese rol, homie? Esa se llama Decisiones. ¿Decisiones? Ya. Yeah. ¿Cuándo la sacaste esa? Apenas lo voy a sacar. ¿O nueva? No, es la que... Ese día, carnal, la neta, el beatmaker que te puede decir, pa, hasta lágrimas me salieron la verga, carnal, donde... Es verdad, me levanté la mañana, carnal, y yo estaba viviendo en Houston, en el piso 24, 25, de un building bien verga, me levanté y fum, y sí, dije, a la verga, gracias Dios, va, por darme una vida mejor, ya no tengo que andar en el barrio, hustle, ni nada, explico, y todo se me vino a la mente y empecé a apuntar. Y que hazme un beat así, güey. Ponle ruido de lluvia. Más, me fui en un viaje, carnal. Cuenta que eso yo le hice. Pues yo no le sé picar a los beats, pero le dije, haz esto, el otro. Y fum, salió la rola. Pero va a estar verga, carnal, esa rola. Siento que va a ser un golpe. ¿Cuándo más o menos sacas eso, güey? No sé, le quiero hacer un video. Quiero trabajarla. ¿Sí? Quiero trabajarla bien, machín, sí. Machín. Ya. Yeah. ¿Quién te anda haciendo tus videos, homie? Pues tengo varias gente, carnal. Tengo aquí en el Valle... Trabajo con Bakri, trabajo con God Bless the Kid. Con ellos dos, básicamente. ¿Son de Brownstone o qué? Sí. Y tengo un homito que está encerrado, Luli, que él también me hacía videos. Pero cuando salgo de aquí afuera, del Valle, tengo Retro. ¿Retro? ¿De dónde es él? De San Anto. Fucking Beast. Es el mejor que yo he trabajado con. ¿Oh, sí? Otra, una movie, pa. Neta, otro pa. ¿Y has hecho... ¿Haces shows o no, güey? Ah, casi no he hecho shows, carnal. He hecho como, yo creo, en Broadway como un show. ¿O sí nomás? Pero se llenó a la verga. ¿Sí? ¿Dónde lo hicieron? Es un bar todavía, es Public House se llama. Se puso bueno. ¿Sí? Se llenó. La gente cantó mi rola, no me la creí, carnal, tampoco. Estaba con el micrófono, me pusieron una canción que en esos tiempos estaba pegado a un reggaetoncito y
apenas iba a cantar la nena se va a quedar sola, no cree en el amor. Y cuando iba a cantar eso, me ganó la gente. Y que hasta dije, a la verga, a lo mejor son las bocinas o algo. Fum, bajé el mic. Ya, bajé el mic y era la gente, la verga, no era el playback. Era la gente, creo. ¿Sí? Ya lo cantaron, machín, todas las rolitas. Machín. ¿So nunca has ido out of town, el cine de todo? No, he hecho... Ah, bueno, pues hace poco fui a San Antonio a abrir por... ¿No te acuerdas de Niga? El que cantaba, baby, te quiero, wow. No. No. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí. Él tuvo un show. Me sacaste el nombre con el Indy Galaer. No, sí, se llama, así se llama. Bueno, ahorita ya se llama Flex. Órale. Pero... Sí, me acuerdo ese rollo. Bueno, fui a abrir por él en San Antonio. ¿Oh, sí? Y nos dieron un chequecito, sufrimos. Es todo. Ya, yeah. Con madre. Es lo que no me gusta mucho de los shows aquí, que no se genera mucho. ¿Quieren que pagues? Yo lo que digo como... Ese pinche esquema ha estado pasando, carnal. Desde que yo he watchado aquí todo el scene crecer desde back in the day, ¿no? Yeah, yeah. So, they've been doing that shit forever. I don't like that. You know, I don't support paying for features. I don't support paying porque cantes en no. Spring Break, es donde los chingan. Hay que pagar mil bolas, la verga, 10 minutos. Me mandaron hace poco, ¿quieres que no? Yo no. ¿Cuánto dijeron que estaban cobrando? No sé. $8,000, ¿verdad? Lo que cobran más o menos. Como $2,500 por un show de Mike Towers. Nah. Por D Baby. No sé, me mandaron una listota. Le dije, no, gracias. todo en orden. Chingue su madre. Nah, pues con $2,500 tú armas un pinche show. Es la que no entiende la raza. Ya, es el exacto. Pocha. Vamos a decir que nos paguen $2,000 por un show. Mm. Ok. ¿Cuántas horas tienes que cantar? Unas 10, para que sean 30 minutos de show. ¿Va? Voy a terminar con la garganta tronada, para empezar. Uh-huh. La garganta tronada, y no voy a poder grabar como en una semana. ¿Explico? Y acuérdate eso, cobro $1,500 por canción. ¿Qué crees que prefiero? ¿Ir a quebrarme la garganta, a cantar 30 minutos, o mejor grabar una rola en mi casa? Mejor grabar una rola en mi casa. Yeah, huevo. Sí. Aunque yo le decía, no, pues todavía no estás en un nivel que puedes cobrar una feria, pero por eso mejor me evito todo eso. No. No me presento como para dar shows, no le digo a alguien, hey, book me, no digo nada de eso, mejor, me quedo mejor en mi lane, aquí estoy bien. Y también como quiera unos no te van a querer porque events de uno al lado, me quieren narco rap, es lo que te digo, se paniqueando, ¿verdad? Es lo que te digo, eso es, el género está duro esto y por eso, como es, carnal, un ejemplo, el Macabélico, mi respeto, carnal, él le canta a otra gente, va, pero la pegó el vato, la tronó la verga. Sí. No sé quién. Al chile, güey. No. He oído el nombre, pero no sé ni a quién le canta ni nada, güey. Ah, le canta otro. Por eso quería tirar rollo contigo, güey. ¿Me entiendes? Porque yo sé que estabas haciendo el narco rap. Y no, yo no sé nada de dejarle casi. Como, sé nomás como lows, así nada. Pero no sé. Lows es veterano. Sí. Al lows, yo me acuerdo cuando. La first time que lo watché era en un concert acá en Edinburgh, güey. Había venido Little Rob. Y estaba, Lowe's era el único del Valley, que es la first time que lo había mirado. Mira, ¿quién es? Nomás mira el name, nunca lo miré a él, pero tenía el poster del primer CD. Y de hace chingo, güey. Y yo había ido con, nosotros habían ido como con 50 vatos, y pues tenía chingo de hombres, ¿me entiendes? Ahorita le dije que venía para acá. Sí, sí. Porque necesito graphics para el álbum. Estoy, oh, sí, sí. Estoy agarrando different, boom. Ideas diferentes, graphic designers. Y él tiene un compa que le hace. Le dije, hey, avísale al compa, le dije, ¿qué ando en maquera? Ahí está el Malachi también, güey. Ese güey hace unos beats mamalón y la ha hecho de los también. Yo digo graphics como para. También es por eso digo, él hace graphics también. No sé si sea el mismo, a lo mejor es él que me lo va a hacer. Sí, ya tengo como a tres chavos haciendo una para escoger una buena. Machín. ¿Y cómo se va a llamar el next álbum que sacas? Negocios ilícitos, se va a llamar. Negocios ilícitos. ¿Y eres tú solo o tienes ahí otros? Ah, pues creo que nada más sale Lowe's en el álbum. Nada más sale Lowe's. Yo y los. ¿Y estás haciéndolo EP o old school style? No. ¿Como son 5 rolas o son 12? No, 12 rolas. 12 rolas. 12 rolas. 12 dedicaciones. ¿Y andas haciendo las rolas como de esas, como de 2 minutes o estás haciendo las long? No, hago las 5, 4. 16 bars 6, y todo el todo, pedo. Todo yo. Yo, como te digo, la vieja escuela, yo alcancé entonces, la vieja escuela, sí. Pa, me explico, ahorita están sacando como 1.5 minutes. Sí, se pasan de verga. Me cae mal, me cae, bebé, póngase la bola, es que métanle ganas a la verga. Puro 8 bars. Ya. Yeah. No, a mí me gusta lo que es
el hook 16, hook 16, y si puede otro pinche 16, sí, a la verga. Ahí sabes si eres rapper, güey, cuando haces las tres pinches. Ya, yeah, sí, sí. 16 hook, yeah. 16 hook, 16 yeah. hook. En vez de hacer un replace. Y luego un pinche bridge. Yeah, I en vez de hacer replace el last verse por un bridge, verga. Yeah, me explico, yeah, yeah. por un precoro, verga. Algo, pero algo que. O you break down the beat para que el hook se oiga diferente. Yo me grabo solo, so ahí sí, me meto. Sí. Pum, pum, pum. Sí, yo también. Ese es mi rollo también. Yo también conocía, estaba bien entrado con la música. No me gustaba hacer show nada, güey, porque nomás íbamos a hacer desmadre, güey. Yeah. No, y luego de que el barrio aquel. Y que, sí, era puro pinche. Y luego no me gustaba, güey. No me gusta estar así chingo de raza y la verga. So, a mí me gusta todo ese jale del engineering, de hacer música, ese es mi rollo, güey. Sí, yo la neta tampoco nunca he ido a un concierto de alguien, ni un vato famoso nunca he ido. ¿O no? Ni que vino Farruko, ni que vino Daddy Yankee. Aquí que apoyen el género de aquí a la verga. Ellos tienen su género verga en Puerto Rico, ustedes apoyan aquí a la verga. Está el tronco, ya, güey. Ahora se quieren meter para acá, córrelos a la verga. Sí, le digo, apoyen el de aquí a la verga. Nuestro género está difícil, güey. Sí, sí. No, pero como quiera, el Valle tiene chingos haciendo música, güey, pero ya está tronando más, güey. Antes pues, no mucho, pues, nomás había Frontera, uno. Pa, el Grupo Frontera la tronó a la verga. Sí, sí, sí. Ey, ese jale está en verga, creo. Sí, por eso digo, como en ese estado sí, güey, ya, pero como digo, del rap ya está tronando un poquito, porque antes nada, güey. No, pues, ¿realmente a quién miras tú que ya la está haciendo? ¿Dónde? ¿Aquí? Antes. Desde el comienzo, lo único que agarraba chingo de jales era este Lowe's. Yeah. Y luego, que eran del Valle, es que no había chingo. Hay chingo de rappers, güey, pero que estaban haciendo nombres o que tuvieran fans de verdad, que yo supiera. Yeah. Era casi nomás Lowe's. Yo creo que también. ¿Entiendes? No, nosotros teníamos también chingos en este lado, güey, chingos. Nosotros teníamos chingo de raza con también atrás, pero no. Nosotros también es como tú, güey. Nosotros era gangster shit, like como. SPM. Como vas. También tienes cinco jales grabados, güey. So yo te entiendo ese jale. A nosotros nos tumbaban canales. Y... Oh, que okay, tú rolas. Okay, sí, yeah. Sí me entiendes. So, no. Eso es lo que te digo. Como ese estilo, now it's more accepted. Oh, yeah. Oh, antes, sí, no, sí, wey, sí, no, sí. Mami, ok, ya te agarro. Sí, sí, ahorita ya está más normal, pues. Sí, sí. Antes los pinches Texas Rangers andaban buscando todo. El Gang Unit, la verga. Todo, gacho, güey. ¿Me entiendes? Yeah. Y ahorita ya, como es lo que te digo, ¿me entiendes? Como ese, como ya está más accepted, güey, ya se está levantando más, ¿me entiendes? Sí, sí, ya hay más streams y todo. Antes no había nada de ese pedo, güey, ¿me entiendes? Y como Grupo Frontera, todo eso, como de ese jale, sí, como entras, donde vivo yo, homie, atrás, ahí siempre andan ahí siempre andaba Tropical Panamá, los de Va y Ven. So, I've always seen big groups. Está más comercial, sí, pues. Como fronteras de ese estilo, ¿me entiendes? Como más, ¿me entiendes? Más comercial. Sí, y ese jale siempre lo he mirado más o menos in a way. Ya, pues, yo, no decía, tanto, como, yo decía como la industria de meterse, o sea, sí está bien que se pega una o dos rolas. Yo he pegado, tengo como cuatro rolas que ya traen un millón y así, ¿verdad? Okay. Lo que es iTunes, todo ese pedo, ya. Pero yo digo, meterte en la industria, carnal, fuerte. Ahí está el, ¿cómo se llama? El challenge, carnal, como el Grupo Frontera, seas merenguero o bachatero, uno se la tiene que dar al Grupo Frontera, pa. Qué, es de aquí, pa, me explico, ey. Son cosas que de la verga. No, eso que ni qué, güey. Eso que ni qué, güey. Eso es. Pero está con madre también, como nosotros que estamos sacando golpes así de que, pum, poniendo Brother en el mapa, sale Big Ross, pum, sale quien más, que pegue millones, Cano, que todavía está jalando Cano, todavía le va bien a Cano. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Chino también está sacando. Sí, sí, Chino saca golpes aquí y allá. ¿Quién más puede sacar golpes? Se saca la güey. ¿Quién más? No sé. Varia gente. O sea, todavía se respeta chingos ese jale. Porque ayuda al movimiento que no se quede muerto, carnal. Explico. Pero no todos lo miran así. Los de la nueva escuela, no, les vale verga el movimiento. Andan ahí peleándose entre los mismos y esa onda. Sí, sí. No, güey. Jalen a la verga porque. Dios no quiera. Mira, Lowe's. Ya es veterano. Ya va a llegar alguien. Me explico. Cano, ya es veterano, ya también. Y en otra escuela. Y en otra escuela. Que hay, gracias a Dios estoy joven, carnal. Voy a estar ahí metido siempre a la verga. Estoy todo más chavalo. Ser la vieja escuela, traigo nueva escuela. He estado allá, he estado acá. So, siempre voy a estar updated. Pero por eso yo ahorita trato. Yo siento que ahorita, carnal, del narcorrap, soy la cara al chile del o en el punto que estoy. Porque no hay nadie más haciendo aquí así algo fuerte. Y si yo voy allá por allá y que no graben juntos, no, tírense. Sí, sí, sí. Vas a mandar a la verga un género que apenas se está poniendo duro, ¿me explico? No, tienes que...
Al Chile sí, güey, porque era yo como... Aparte de un camarada que tiene una website como para chingo 83 Jams, para yeah. toda la música del Valle. Eso tú me había dicho de ti. Pero también, por eso te había dicho que vinieras, también porque yo te había guachado que chingo de rucas te ponen en su story. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿So me entiendes? Y ahí es donde guaché... Yo no sé quién eres. Yo no oigo esa music, ¿me entiendes? Yeah. Y dije, ah, este pero vato llega, está haciendo pero algo. Llega, pero llega, llega. Porque es lo mismo que te dije de yeah. antes. Yeah. Como yo he guachado tu name aquí y allá, o que yeah. hacen share tus jales. Digo, ah, ok, ¿me entiendes? Yeah. Este vato está haciendo algo por eso. Dije, sí. ah, y luego te guaché. Dije, ah, ok, este vato está haciendo... Yeah. Let me talk to y, him, y por eso me mandaste mensaje. Come on. Sí, oh, sí. ¿Por qué? Esto ayuda a que el género crezca más, pa. Sí. La gente dice, ah, es narco rap. Ah, es un género, la verga. Sí, gente sí. vive de esto, me explico. Y necesitamos gente, más gente como tú, carnal, la neta, que quiera enseñar a la gente sí, lo sí, que sí. es esto, me explico. Esa es la razón que lo hicimos, mi, porque no hay chingo de talento aquí en el Valle, güey. No nomás de rap. Hay chingo de gente que anda haciendo desmadre y yeah. medio. Como me entiendes, que andan, me entiendes, hacen trap, y la verga, andan haciendo su jale, me entiendes, yeah. coming up. Y es lo que nadie está grabando aquí en el Valle, güey. No. Nobody's. Vas a otro jale, hay chingo de gente que interviews. Aquí nadie está haciendo, yeah. ¿cómo se dice? Documenting lo que está pasando con la. Yo quiero hacer ese jale, güey, porque como tú estás aquí ahorita. Al rato que andes a Calaverga, van a mirar para atrás este jale como, yeah. oh, este va... Yo fuera querido que, como en Los Ángeles, carnal, tú miras a como, mi historia, ¿verdad? Es así como más, un poquito interesante de que, anda de rasco, me meten en la pinta, pego una rola, salgo y empiezo a pegar con la música. No está documentado, ¿me explico? Yo quisiera que alguien como tú tuviera un tapo de game en ese tiempo. Sí, y sí, de sí. que, hey, háblale al huerco, mira, guacha, está pasando por esto, sí, sí. Queda marcado, güey, queda para la historia, ¿me explico? Sí, a huevo. Pero pues, no mucha gente sabe. Es lo que andamos tratando de hacer, uh-huh. ¿me entiendes? Neta, mis respetos y gracias, pa, la neta, y échale vergazos, perro, échale ganas a la verga, el pinche canal va a pegar, carnal. Sí, no, igualmente, homie, igualmente yeah. con usted, ¿me entiendes? Y por eso queríamos que vinieras, ¿verdad? Quería hablar contigo, yeah. así, nada, tirar rollo, ¿verdad? Yeah, yeah. ¿Qué rollo, me entiendes? Y había guachado un interview que habías hecho con un vato de H-Town. Oh, sí. Porque cuando me di cuenta de ti te, y ya, tiramos ya. rollo, ¿vas a venir, guau? Dije, ah, pues déjame do a little research, ¿verdad? Y veo a guachar una que habían hecho sí. con los vatos. Realmente no era para mí. El vato le puso mi nombre ahí, pero era para Bayou, la interview. Es lo que guaché, porque no te vi que estabas hablando mucho. Yo estuve en el teléfono, y cuando me pregunta algo, le contesto algo, y estuve en el teléfono, y toda la gente, ¿por qué no hablaste? No era para mí, a la verga, la interview no era para mí, eso. Pero el te usó de clickbait, güey. Le dije, ah, está bien, sí, jaló, o sea, está bien. Y vamos a ir otra vez para atrás, pero ya, sí, una interview para Raco. Vamos a ir para atrás. Hay un chavo en Matamoros que se llama el de la gorra. Machín, también el podcast de la gorra también está entrevistando gente de Matamoros. ¿Cómo se llama? El de la gorra. El de la gorra. Ya, ese compa también le está echando ganas y necesitamos más gente así, carnal, más gente así. Qué bueno, bueno, sí, porque hay que hacer documento este jale, güey. Carnal, porque a Chile, pa, eso es lo que te digo. Y ahorita que ya se puede, antes no, antes puro pinche grabar en el teléfono, ahorita ya he perdido, tenemos más. A mí me tocó grabar mis rolas aquí, carnal, así, pum, con beat aquí, voice memo acá, güey. Mi gente pensaría que no, carnal, pero me tocó la vieja escuela, la verga. Ah, pues todos salimos de ahí, todos, bueno, vea. Ya. Yeah. Sí, cuando comienzas así. If you really want it, vas a hacerlo no matter what. Pero como dice, todos cuando empiezan. Pero antes, ahorita, ¿a qué vato tiene estudio? Aquel también, allá hay estudio. Sí, sí. Antes no se miraba casi ese jale, güey. Ahorita sí. Y nadie se agüita, sobre, grábale, fum. Pero antes, no, el que tenía estudio, no te grababa y la verga. Pero lo bueno que nosotros, yo creo que fui el más chico, el que sepa, güey, Manuel, Bison Productions, Matamoros, es historia también. Yo fui el más niño que grabó ahí, carnal. Mi primer rol en YouTube es en el 2012. ¿Oh, sí? Yo tenía 12 años. Y ahí salió, me grabó él. ¿12 años? ¿Y todo está online o no? Ahí está, por ahí está. ¿Oh, ahí, sí? No lo busquen. No, búscala y vas a decir, ¿cómo se llama? Era una dedicación para mi jefe. Cuando lo mataron, le hicimos una rola. Se llama El Uli Pay el Raco, Jairo y Don, Pal Ratón, algo así, no me acuerdo exactamente, pero ahí sale. Ahí sale en el YouTube. Machín, para que lo vayan a watchar, para que lo vayan a watchar. Para si quieran la película, ahí para que miren. El comienzo. Ahí para que miren el comienzo. Nunca me desentoné y fue un one take, para que sepan. Nunca desentonaba a los 12 años. Pónganse verga, morro. Machín. No, pues comadre, homie. Nomás quiero tirar rollo contigo un rato. Al rato quiero que vengas otra vez, ¿verdad? Para tirar más rollo en detalle en la música. Quiero hablar más contigo, ¿me entiendes? De la música. Ahorita queríamos saber
qué rollo, vea dónde vienes y todo, sale, for ¿me sure. entiendes? For sure. Así le quieres decir a la raza un mensaje, no, dónde pues, te pueden hallar y todo el show. Pues ahí está mi social media, Raco956 en Instagram, Raco956 Real, en YouTube, Raco956 El Capitán, en Facebook, Jesús Roberto Padilla, en TikTok, Raco956 El Capitán. Pues una cosa te lleva a otra. Si me encuentras en Facebook, ahí están todos los links, la verdad. Si me encuentras en TikTok, ahí están todos los links. En Instagram, ahí están todos los links. En YouTube, ahí están todos los links. Gracias por el apoyo. Chenle vergazos, bendiciones. Acuérdense que si ahorita hay tormenta, mañana sale el sol. Y los invito a que no se droguen, a que no tomen, no fumen. Que duerman bien, que hagan ejercicio, que vayan al gimnasio, que coman saludable. Que duerman a gusto, que sean contentos, felices, positivos. No vibras malas, pura good vibes. Para que se pongan bien mamalones a la verga. Ánimo, gracias carnal, le quitamos la merita orden. Ánimo. Saludos, homie. Ánimo.